Bueno, Julio Lugo, la vuelta a tu club de origen, un provincial que comenzó, tienen ya el debut del próximo domingo. ¿Cómo se están preparando? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Primero que nada, buenas tardes. No, la verdad que nos venimos preparando bien, así que hace un mes que venimos entrenando, así que la verdad que tenemos un buen proyecto, así que espero que todo salga bien el fin de semana. Bueno, después del compromiso, haberte medido en otro nivel, ¿cómo llegás? ¿Cómo te sentís? ¿Cómo estás para afrontar este provincial? No, la verdad que fue un lindo desafío. Ahora me tocó volver a San Martín, así que con un poco de idea que traje allá, implementar a mis compañeros y sobre todo, más que nada, el entrenamiento, que sin entrenamiento no somos nada. Así que eso es lo primero y primordial y segundo, que salga lo que el técnico pide, ¿no? Bien, de cara al debut, ¿qué saben de Juventud Unida? ¿Tuvieron la oportunidad ya de ver algo de lo que jugaron ante Libertador o no? Sí, de ahí sacamos cosas que vimos, sabemos lo que juega, quiénes son los jugadores de ellos, desequilibrantes, y la verdad que nosotros tenemos con qué ganar, así que vamos a ir a buscar el partido allá de visitante, ¿no? Bien, si bien me decía Gustavo que ya tiene definido un esquema táctico y demás, los refuerzos que han llegado se adaptaron bien, están compenetrados con el grupo también, vemos el trabajo y se nota tremenda la motivación del equipo, ¿eh? Sí, la verdad que primero que nada agradecer también a los refuerzos que ponen su granito de arena, ¿no? Y no es muy difícil adaptarse a nuestra forma. La verdad que intentamos jugar en cualquier cancha, así que lo vamos a implementar el fin de semana, como te decía. Así que espero que todo salga bien y te repito, el proyecto está. De ahí a que salga, creería que va a salir todo bien, ¿no? Julio, ¿para qué está San Martín? ¿De qué hablan en la intimidad del grupo? No conformarse con pasar de fase seguramente, ir partido a partido, pero con un objetivo claro seguramente que es llegar a instancias superiores, ¿no? Sí, la verdad que mira, si me dejas recordar, con San Martín hemos perdido una semifinal de un provincial y nosotros apuntamos siempre que ese sea nuestro piso de ahí en más, así que apuntar, llegar a una final y yo no me, yo de mi parte no me quedo con una fase de grupo, siempre uno como jugador quiere objetivo grande y quién dice que pensar a lo grande y llegar a una final, ¿no? Bien, la gente de San Martín puede ilusionarse entonces, acompañarlo. Sabemos que a Sauce es difícil por la distancia, por el camino y demás, pero el otro domingo ya van a estar jugando acá de local. Sí, eso también la gente, mirá que estaba viendo que la gente nos va a seguir, profe. Yo sé que la gente nos va a seguir hasta Sauce, nos va a seguir, están haciendo rifa los muchachos para pagar su colectivo y que se quede tranquila que la gente de San Martín, que siempre los jugadores vamos a dejar bien alto a la institución, ¿no? Bueno, gracias Julio. Muchas gracias a ustedes, que tengan buenas tardes.